It is both a genuine honor and a great pleasure to be here this morning at the Colombian American Association. Your president, Robert Gray, along with Linda Calvet and so many others, are doing a super job for which we should all be thankful. For over 70 years now, this organization has been dedicated to promoting and expanding contacts between our two countries, especially in the economic sphere, but also increasingly with respect to politics, to the lasting benefit of everyone involved. It is no exaggeration to say that no other organization has done so much for so long for our bilateral relationship, a relationship whose importance continues only to grow over time. Stretching back to the time of President Simon Bolivar and John Quincy Adams, U.S.-Colombian relations have done more than stood the test of time. In the years immediately following the First World War, when the United States began to assume global prominence and this institution first opened its doors, our two nations began to work together in ways that looked impossible a generation before. President Franklin Roosevelt came to Cartagena in 1934 in the name of the good neighbor, and he and President Santos would later work together on the regional threat posed by fascism, Colombia being the first Latin American nation to break ties with the Axis powers. Together, we helped draft the United Nations Charter in San Francisco, and 5 years later, fought side by side in Korea, Colombia being the only Latin American nation to do so. In the years since, we forged an alliance of progress in the face of the Cold War, and most recently, we have combated the international threat of illegal drugs. Still, the most constant element of our relationship over the years has been economic, which has been given quite a boost since the early 1990s. And yet, as we stand at the cusp of a new century and a new millennium, and as a globalization continues to integrate the world's economy, it is time to modernize and strengthen our economic ties even further, and this is one of my administration's primary goals. The Assembly will now hear an address by His Excellency Mr. Andreas Pastrana Arango, President of the Republic of Colombia. I request the Chief of Protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Mr. Andrea Pastrana Arango, President of the Republic of Colombia, and to invite him to address the Assembly. Señor Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General, señores jefes de Estado y de Gobierno, señores jefes de delegación, señores delegados, señoras y señores. Señor Presidente, permítame expresarle en mi nombre y en el de mi país nuestra congratulación por su elección como presidente de este periodo de sesiones de la Asamblea General. Estoy seguro que con una persona de sus cualidades y de su experiencia, la Asamblea tendrá los resultados esperados. A su predecesor,
mi amigo el canciller Didier Operti del Uruguay, quisiera expresarle mi felicitación y mis agradecimientos por el eficaz trabajo realizado. Deseo igualmente manifestar mi reconocimiento al secretario general de las Naciones Unidas, a su excelencia Kofi Annan, por su dedicación y contribución a la renovación de la organización y reiterarle nuestra confianza en su labor y en su liderazgo. Señor presidente, esta Asamblea General inicia su última sesión del siglo XX, 100 años después del desastre de dos conflagraciones mundiales, permitieron a las naciones del mundo reconocer de manera colectiva que todas las guerras eran civiles, la muerte es fratricida y que cualquier enfrentamiento menor podía, merced a una escalada nuclear, hacer estallar la última guerra. Fue claro entonces que para sobrevivir y prosperar los países debían unirse en torno a un acuerdo fundamental previniendo la guerra, protegiendo los derechos humanos y dándole prioridad definitiva a la preservación de la raza humana. Hoy, en vísperas del milenio y después de medio siglo de existencia, moldeada por no pocas dificultades, pero también por notorios éxitos, las Naciones Unidas deben renovar su mandato como fuente de inspiración del desarrollo económico y social y como fuerza para la preservación de la paz. Para seguir adelante, resulta quizá más provechoso con el momento actual eludir ciertas declaraciones rituales y presentar algunas consideraciones concretas y explícitas en el convencimiento de que la organización debe ser el gran catalizador de una respuesta equitativa y realista para encarar los desafíos de nuestro destino común. Nadie discute hoy los grandes principios que inspiran la Carta de las Naciones Unidas. Su universalización incontestada es una de las marcas de la segunda mitad del siglo XX. Estamos de acuerdo en que la vigencia de la Carta debe significar ante todo la aplicación efectiva de esos principios sin que se busquen interpretaciones que desfiguren sus propósitos. La experiencia colectiva acumulada por más de medio siglo muestra que la cabal aplicación de la Carta de las Naciones Unidas es la mejor y más segura forma de obtener y de consolidar los beneficios de la paz mundial. Una de esas bases sagradas es la obligación asumida por los Estados de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos de otros Estados. La igualdad soberana excluye la injerencia en la jurisdicción interna de los países. Supone el cumplimiento de buena fe de los compromisos pactados, su observancia a la par con el respeto a las libertades y a los derechos humanos es un parámetro fundamental para la vida internacional. Usted hoy habló de que rechazaba la intervención. Han habido varias versiones aquí sobre una posible acción de los Estados Unidos y también apareció hoy un artículo de García Márquez que sugiere la intervención de Fidel Castro para ayudarlo en el diálogo con la guerrilla. ¿Qué nos puede comentar? Son pocas cosas. Dos intervenciones distintas. Sí. No, a ver, la intervención, hemos sido claro con el tema del intervencionismo, lo reiteramos en nuestro discurso, en que mientras Andrés Pastrana sea presidente de Colombia, los colombianos, ni su presidente ni su gobierno aceptaremos cualquier tipo de intervención dentro del país, porque además aquí también se ha generado una serie de estereotipos en que precisamente en nuestra visita a las Naciones Unidas y a los Estados Unidos queremos un poco hacer claridad frente a ellos. Ustedes recuerdan que el propio presidente Clinton, en su carta que me envió el 20 de julio del presente año, el presidente Clinton claramente rechazó una solución militar como una solución al conflicto colombiano. El propio presidente Clinton en esa comunicación reiteró que la solución al conflicto en Colombia era una solución a través del diálogo y de la concertación y no una solución militar. Que había que buscar era una solución política, más no una solución militar.
En el caso de Fidel Castro, como en el caso de otros presidentes amigos del proceso, lo que ellos están, han dicho y han expresado es que están dispuestos a trabajar, a colaborar dentro del proceso de paz una vez las partes soliciten su intervención. Ese es el mecanismo que nosotros aspiramos a poder concluir con las FARC muy rápidamente, que una vez se inicie el proceso de negociación, podamos invitar a un grupo de países amigos a que sirvan como comisión de acompañamiento durante el proceso de la negociación y de esta manera tener participación internacional en el proceso colombiano.